olvidar otra gran mujer que antes me ha dicho: yo soy la más mayor. ¿La más mayor de qué? ¿Isabel? La que tiene más experiencia. Los años no existen. Tu corazón es joven, está llena de vida. Y ahora toca tu presentación por parte de Diana Ramos para una mujer del mundo rural de Bobadilla. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quisiera dar las gracias a la alcaldesa Antequera, a Manolo Barón, al presidente del partido, a Jota, por estos premios que están entregando. Esto es algo improvisado por mí, sé que tengo aquí mi escrito, me voy a salir un poquillo, pero también un poquito para tranquilizar a Isabel. Es que Isabel viene un poco nerviosa y dice: yo no traigo nada preparado, pero es que lo único que tiene que contar aquí ahora cuando salga es lo que me ha venido contando en el coche. Porque es que en el coche le he dicho: Isabel, de Bobadilla, Antequera, me tiene que contar hasta el número de pie que tiene. Y me ha dicho: un 41, niña. Y yo no tengo garante. Así que tranquila, ¿vale? Bien, pues enhorabuena también a, bueno, en este día, a la mujer y a todas las que habéis sido representadas, porque os lo merecéis y mucho. Isabel Salazar de la Piedra, nacida un 24 de febrero de 1940. Le he preguntado también si podía decir su edad, porque esto de las mujeres es un poco delicado. Y me ha dicho: tú lo dices sin problema. O sea que tiene recién cumplido 79 añitos. Desde muy pequeñita, con tan solo 11 años, debido a dificultades de la vida, se traslada junto a su hermana a un cortijo situado entre Bobadilla Estación y Campanillas, donde les ofrecieron si querían cuidar ovejas, hecho que sin dudarlo aceptaron debido a las necesidades que estaba pasando la familia, ya que el poco salario que por entonces cobraban se lo daban a su madre para poder pagar el entierro de su padre por entonces fallecido. Cuando se casó 3 meses antes justo de cumplir los 17 añitos, no tenían casa y se fueron a vivir con su madre. Su marido, su querido Romualdo, era tal y como ella nos lo describe, de los mejores de España. Se casaron muy enamorados los dos, y así estuvieron toda la vida hasta que él falleció. A pesar de todas las dificultades que ha pasado en la vida, se describe como una mujer muy feliz con 5 hijos, 12 nietos y 6 bisnietos. A lo largo de toda su vida ha realizado labores de blanqueo, cuidado de ganado, siembra, recogida de aceitunas. Ha trabajado con cuadrillas de hombres y mujeres, labores de costura. Y ahora forma parte de la Asociación de Mujeres y Vecinos, en la que colabora en todo lo que puede y más. Por toda una vida de dedicación al trabajo y a la familia, hoy se te concede este reconocimiento, Isabel. Así que de manos de parte del alcalde, te hacemos entrega. Allí Diana, la magnífica presidenta, maravillosa presidenta de la entidad local autónoma
de todavía me cuesta trabajo decir entidad local autónoma, Diana, de Bobadilla Estación, con esta magnífica presidenta que es presidenta, pero sobre todo es amiga de todos nosotros, porque pasamos buenos ratos, pero también pasamos malos ratos, sobre todo cuando llueve, Diana. Cuando llueve, ¿verdad, Bettina? ¿Verdad? Cuando llueve se pasa en Bobadilla regular, como este pasado mes de octubre. El agua no llegaba hasta más arriba de la rodilla. Pues esta Isabel, que nos vimos tras las inundaciones, ¿verdad, Isabel? Nos vimos allí en la puerta. Nos vimos allí en la puerta. Y había mucho barro. Pero yo te vi fuerte, yo te vi potente. Yo te vi preocupada, pero absolutamente comprometida de lo que significaba seguir haciendo lo que llevas haciendo más de 70 años. Trabajar, luchar por tu pueblo, con tu hijo, con tu nieto, con el que está arriba. Y decía, y tengo también mis bisnietos, pero yo ahora mismo eso es que ni sé lo que es ahora mismo, los bisnietos, decía. Enhorabuena, Isabel, porque te has convertido, eres y te has convertido en un referente de un pedazo de pueblo como es Bobadilla Estación, que te quiere, que te ama, que te admira y que por eso... 46 años. Y que por eso tu presidenta y tus vecinas te han propuesto para que recibas este galardón. Enhorabuena.